Presidencia de la República. Bueno, pues ahí está. Amigas, amigos, este es un día histórico. Amigas, amigos, será una noche memorable. Una mayoría este es importante, un día histórico. Amigas, amigos, será una noche la cuarta memorable de la vida pública de México. Una mayoría este es importante, un día histórico. Amigas, amigos, será una noche
la cuarta memorable para todos los que votaron de la vida pública de México. Una mayoría este es nos han dado histórico su confianza para encabezar amigas, y amigos, agradezco este proceso la cuarta memorable para todos verdadero de la vida pública de México. Una mayoría este es un respeto histórico a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Candidatos, llamo a la presidencia a todos los de la República a las distintas organizaciones y a poner el día por de encima hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra a victoria. Candidatos, llamo a la presidencia a de la República encima a las distintas organizaciones y a poner el día por de encima, hoy superior, a poner por han reconocido general, nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a la presidencia de la República a las distintas organizaciones y a poner el día de hoy han reconocido el nuevo proyecto de nación, triunfo, nuestra victoria. Llamo a la presidencia de la República a las distintas organizaciones el nuevo proyecto de nación, el nuevo proyecto de nación, triunfo, nuestra victoria. Se va a establecer, llamo a la presidencia de la República a las distintas organizaciones el nuevo proyecto de nación, el nuevo proyecto de nación, triunfo, nuestra victoria. Se va a establecer, llamo a la presidencia de la República a las distintas organizaciones el nuevo proyecto de nación, el nuevo proyecto de nación, triunfo, nuestra victoria. Se va a establecer, llamo a la presidencia de la República a las distintas organizaciones el nuevo proyecto de nación, el nuevo proyecto de nación, el nuevo proyecto de nación, el nuevo gobierno, el nuevo proyecto de nación, la economía fiscal y de negocio.
que asuma el cargo de presidente desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, con los miembros del Gabinete de Seguridad Pública. Es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con el gobierno de las Estados Unidos buscaremos una relación de amistad, presidente Juárez, y de cooperación para el desarrollo. Nada por la fuerza, todo por la razón, siempre fincada y el derecho. En el respeto mutuo de las Estados Unidos buscaremos una relación de migrantes que viven y trabajan para el desarrollo. Todo por la razón fincada y el derecho. Amigas y amigos, el respeto mutuo de las agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de viven y trabajan para el desarrollo y de organizaciones sociales y políticas y el derecho. Amigas y amigos, el respeto mutuo de las muestras de solidaridad que he recibido dado las primeras llamadas de felicitación y de organizaciones sociales y políticas y el derecho. Amigas y amigos, los países de las muestras a todos nuestros sincero agradecimiento de organizaciones sociales y políticos. Amigas y amigos, debo reconocer el comportamiento respetuoso de nuestro sincero Peña Nieto en este proceso electoral. De organizaciones sociales y políticos. Amigas y amigos, debo diferente porque eso consta al trato que nos hicieron Peña Nieto los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Muy amigas y amigos, debo diferente porque eso consta al trato que nos hicieron los pasados titulares del Poder la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio, la televisión. No fueron como en otras ocasiones correas de profesionalismo para la prensa sucede. También mi gratitud a las benditas redes sociales. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo, anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!